Hay que saber, en realidad tenemos que saber lo que hay que saber. Para estar informados, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a esta hora. El señor Daniel Alacia trae toda la información del momento. Daniel, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. ¿Cómo anda, Lagarto? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y usted? Acá estoy acomodando los papeles, ¿vio? Muy bien, sí, los papeles sí. Serían digitales. Es una metáfora. Bien, ya no usamos más papeles. A propósito de papeles, los deudores de impuestos provinciales serán puestos en el veraz. La deuda vencida en el 2012 es 850 millones de pesos, que entrarán al veraz. En Barrio Irupé intentaron linchar al ladrón que pretendía asaltar a una nena. Lo golpearon hasta que llegó la policía. Los vecinos advirtieron cuando un hombre se arrojó sobre una niña de 13 años para robarle la mochila. Se confirmó la cesantía de Karina Villarruel, de la Policía de Córdoba. Tuvo 28 inasistencias consideradas injustificadas por no presentar en tiempo y forma los certificados médicos. Recordemos, ella y su pareja habían anotado en el registro civil como hija a Uma, que nació a fines de enero, producto del tratamiento de inseminación artificial. Caso Maru, los testigos coincidieron en la alta velocidad y la luz roja en la audiencia de ayer, que comenzó en tribunales respecto al juicio que tiene que ver justamente con la profesora de educación física que murió cuando cruzaba el bulevar Chacabuco a la altura de Corrientes, atropellada. Trasil, el fiscal de Altagracia, concluyó las investigaciones y dijo, falló de esta manera, el oficial Alos se suicidó. Por eso archivó la causa, porque concluyó que no participó nadie más en la muerte. Piden a la provincia que reglamente la ley de muerte digna en Córdoba. Hace 2 años que fue sancionada, en el 2012, nunca se concretó, porque si no se reglamenta no se puede aplicar. Costará mucho más que el puente que no hicieron. Esto es una frase para anotar, ¿no?, entre comillas. Esto lo dijo el presidente de la Asociación Vecinal de Intillaco. Tiene oficinas en Villa General Belgrano y también en Buenos Aires, porque tiene cabañas y bueno. Y él dice que en Buenos Aires, pero tiene así de papeles. Mil veces pidió porque hay que hacer una traza nueva. Recordemos que esto tiene que ver con el accidente donde murieron 5 personas el domingo. Y en Venezuela, el presidente Maduro obliga a dueños de inmuebles a venderlos a sus inquilinos si no le pone multa. Un decreto, la prioridad la tienen los inquilinos. Y es para inmuebles que fueron alquilados más de 20 años. Polémico. La verdad que polémico. Claro, vos tenés una casa y la tenés, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno venezolano? Vos tenés una casa alquilada, supongo que tenés 2 casas, una la alquilás. Y tenés una renta por eso, y tenés un inquilino que hace 20 años que está allí. Vas a estar obligado a venderle al inquilino esa casa que era tuya, es decir, va a dejar de ser tuya, si no lo haces, una multa que vaya a saber en qué consistirá la multa. El plazo es de 60 días. Dentro de los 60 días se lo tiene que vender el inquilino. La primera multa, 47 mil dólares. La segunda multa, el doble, o sea, el doble. 94. Y así, hasta que te expropien el inmueble y te terminás quedando sin la propiedad. Bueno, eso es lo que está por aprobar Maduro. La verdad que para discutir. Sí, por supuesto. Bueno, el otro